vida tras el nombre que hace que el diablo entre. En la vida tras el nombre que al corazón convierte. Fue el hermoso plan de Dios a la tierra. Lo creemos con todo el corazón. El día llegó. El Señor ha puesto sus ojos misericordiosos en cada uno de nosotros. Sus misericordias sin límites nos favorecen a cada instante en nuestras vidas. Su gran amor está con nosotros. Su ángel acampa a nuestro alrededor y nos guarda, nos cuida. El Señor nos sanó allá en la cruz del Calvario. ¿Cómo no debemos estar tan contentos y agradecidos en este lugar? ¿Cómo no gritar gloria a Dios? Aleluya. Hosana tu nombre, Señor. El día llegó para nuestras almas.
Tú que nos hallaste llorando en las tinieblas, Señor, cuando estábamos perdidos en oscuridad, y tu gracia sublime nos ha alcanzado y nos ha traído al único lugar provisto por Dios para la adoración. Tú nos has traído bajo tu preciosa sangre, Señor. Allí nos miras sin mancha, sin pecado, limpios, santos. ¿Cómo no estar felices, Señor amado? Gracias por tu gran amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por este precioso día que ha llegado a nuestras vidas. Tú has puesto eternidad en nuestra alma, dice tu palabra. Señor, ¿cómo no agradecerte a ti, al único y solo Dios? Gracias, Padre precioso. Gracias te da mi alma, Señor. Gracias te da tu pueblo que te ama. Pero tú nos amaste primero, dice tu palabra, Señor. Tú viniste por cada uno de nosotros a morir allí en la cruz del Calvario. Señor, solo tú eres digno. En ti confiamos, amado Rey de la Gloria. No hay nadie como tú. Podríamos buscar por toda la eternidad, Señor, y no hallar a otro como tú. Santo, 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 bendito y precioso, el único que se compadece de nuestras debilidades, el único que nos guarda de todo mal, de todo peligro, el único que nos alimenta y nos sustenta. Gracias, Padre precioso. Han llegado notas, Señor, de necesidad. Padre precioso, tú conoces cada alma, tú conoces cada corazón. Desde allá, Señor, desde antes del principio, tú sabes todo, Señor. Nada te sorprende a ti. Señor, la madre de nuestra hermana Rosaura dice su hija está falleciendo, Señor, está partiendo. Según los médicos, Señor, ya no queda tiempo para ella sobre esta tierra. Pero ella está confiando en ti, Señor. Y nada es imposible para Dios. Así creemos nosotros, Señor, así dice tu palabra. Y nosotros somos un pueblo creyente de toda tu palabra. Señor, queremos que hagas conforme a tu perfecta voluntad con esta damita, Señor. Sé tú acompañándola, Señor amado. Bendice cada nota que ha sido escrita, Señor. Nuestros hermanos han tomado un papel y un lápiz. Ya han echado la fe, Señor. Una fe sencilla al campo de batalla. Cuando escribieron estas notas, Señor, que hemos leído y que tú conocías desde mucho antes, Señor amado, porque tú sabes por dónde es que hemos de pasar a través de nuestra vida. Hemos leído, Señor, y tú sabes todas las cosas. Lo único que hacemos ahora, Señor, confiando en tu palabra, es interceder por cada necesitado, por cada enfermo, por cada afligido, Señor. Padre precioso, tú conoces cada alma, cada corazón. Tú has predestinado, Señor, aquellos que tú conociste, Señor, los has predestinado. Los has llamado, los has justificado y los has glorificado, dice tu palabra. Tú lo has hecho todo, Señor, por cada uno de nosotros. Y aquí están nuestras vidas, Señor, rendidas ante tu presencia, con nuestros brazos en alto, Señor. Es la señal internacional de rendición. Queremos que tú hagas conforme a tu amor, a tu bendita misericordia, Señor, con aquellos que te necesitan en esta hora, por causa de una enfermedad, alguna batalla, una lucha, un problema, alguna prueba, algún examen, Señor, algún viaje. Tú eres Dios, Señor, tú sabes todas las cosas. Nosotros nada sabemos.
Señor, ayuda a mi incredulidad, dijo el hombre, ya en tu día. Padre precioso, solo tú lo puedes hacer, Señor. Aquí están nuestras vidas rendidas ante tu presencia, creyendo que tú harás, Señor. Eso es lo que creemos, que en tus manos misericordiosas y poderosas estamos seguros, absolutamente seguros, Señor. Somos como un pollo de águila, Señor. Estamos bajo tu atenta mirada. Y si viene algún problema, Señor, sabemos que tú bajarás. Nos tomarás con tus garras poderosas, Señor, y nos remontarás por sobre la tempestad. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Creemos que responderás a las peticiones de nuestro corazón. Gracias, Padre. Vamos a entrar a tu palabra en esta mañana preciosa, Señor. Tu palabra es lo que nos cambia, Señor. Tu palabra nos alimenta a cada uno de nosotros. Tu palabra sacia nuestra sed. Y aquí estamos, y a eso hemos venido, Señor, para que nos hables a través de tu siervo, a quien tú has predestinado, como la trompeta que tú tocas, Señor, en este lugar. Señor, creemos con todo el corazón que tú darás un sonido cierto a esta trompeta, Señor, y nosotros nos apercibiremos por dónde está entrando el enemigo. Señor, ese lugar lo cubriremos con oración. Así dijo tu siervo. Ayúdanos a estar atentos en esta mañana, Señor. Llévate todo el sueño, todo el cansancio. Quita todo pensamiento carnal, humano. Toda cosa, Señor, que nos molesta, que nos estorba. Y permítenos, Señor, estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh Señor, tú dijiste allá en los días de Abraham: ocultaré a Abraham lo que he de hacer. Y le revelaste, Señor, a que habías bajado con los ángeles. Nosotros creemos, somos la simiente de Abraham. Y tú no nos has escondido nada a nosotros, Señor. Tú nos has contado toda la historia, Señor. Todo el plan. Y cada día que venimos a este lugar nos sigues apercibiendo con tu palabra para que nos aparejemos y para que podamos interceder como Abraham por aquellos que amamos, Señor. Ayúdanos en esta mañana, bendice a tu siervo grandemente, Señor. Bendice sus amígdalas, Señor, bendice su garganta. Que nada estorbe, Señor, que tu palabra fluya a través de él hacia tu pueblo. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre Celestial. Gracias te damos humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Dele un gran aplauso al Señor. No seamos escasos en adorarle a él. Nuestro único y solo Dios, el que creó todas las cosas. Vamos a recibir su palabra diciendo: nadie como tú. La eternidad podría buscar.
Tome el asiento, hermano. Creo que le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza al Señor, que somos muy agradecidos. Podemos decir más que agradecidos, porque Dios nos ha dado todo. Yo quiero, primeramente, siempre me olvido de dar gracias, porque hay hermanos y hermanas. A veces el hermano David Tobar me trae agendas. A veces la hermana Jacqueline, en su tiempo, me trae damascos o también se me olvida el nombre, naranjas, paltas. Y después aquí hay varios hermanos que me traen primicia. Mi hermana en los Andes, mi hermana anciana, yo le digo, ¿dónde está mi hermana? Que aquí está mi hermana, me trae potecito y otras cosas más. Los hermanos me han estado trayendo pan de engaño. Yo le dije, me perdona que yo le diga pan de engaño, pero nosotros fuimos enseñados así del principio, porque esta Pascua no es la Pascua correcta, es una Pascua falsa, es una Pascua pagana. Amén. Por lo cual fuimos enseñados por su siervo que a los niños debiéramos de comprarle un regalo y decirle que no se los trajo Papá Noel, sino que se los trae papá. Pero la verdadera Pascua que debemos enseñar a nuestros niños no es en diciembre, sino que es en abril. Ese niño tenemos que hacerle notar, no hacerlo participar del paganismo que existe, sino que papá y mamá tienen que decirle que esta fecha es una fecha nada más que pagana y comercial. ¿No están todos contentos? Amén. Esta fecha es nada más que pagana y comercial. Amén. Y dice su siervo que era muy difícil que en este mes nazcan los corderos en Israel, porque hay parte que hay nieve, sobre todo Betelén. Entonces yo quiero decirle a todos ustedes esta tarde de que los corderos no nacen en invierno, ellos nacen en primavera. Y la primavera está comenzando quizás a fines de marzo, y entonces ojalá Dios nos ayude a entender, a captar, que el paganismo no se comience a meter en medio de nosotros. Amén. Amén. No es estar haciendo su hogar pagano, es una adoración pagana. Y recuerde que hay una sentencia para los paganos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una sentencia. Recuerde que Dan y Efraín, ellos no fueron a adorar al lugar que Dios dijo, sino que ellos adoraron en su propio lugar. Entonces usted puede estar haciendo paganismo de su mente, de su familia, de su casa. Así que Dios le ayude, Dios le dé gracia, y Dios también dé gracia a todos los hermanos que están escuchando a través de internet, para que puedan entender y puedan comprender que esta no es una Pascua donde nació el Señor Jesucristo. Él nació en el mes de abril. La iglesia, los dogmas,
quisieron colocar esta fecha de diciembre porque el sol en ciertos días, creo que del 21, de 22 al 25 se detiene y usted ve toda la oración está en base al sol. Y ese sol, esa imagen, la han hecho un paganismo y también la usan mucho todos los grupos contrarios a la palabra. Así que ojalá Dios les ayude a todos a entender. Ya no alcanzo a predicarle, mi hermano, cristianismo contra idolatría, pero que ojalá Dios nos ayude. Hay una gran batalla en esta hora del cristianismo contra la idolatría. ¿En qué es lo que se llama idolatría? Es hacer las cosas del mundo y llevarla a la iglesia. Eso es ser idólatras. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Es llevar las cosas que el mundo hace y llevarla a la iglesia. Y los creyentes querer participar de esa idolatría. Amén. Así que todo niño deben explicarle cuando le dan su regalo. Bueno, y las hermanas y los hermanos que ahora me llegaron melones, me llegaron otras cosas más, y quiero darle las gracias a todos, mis hermanos. Yo soy malo para dar gracias, pero darle gracias porque Dios es un Dios maravilloso. Pan de engaño me han traído bastante. La más que come pan de engaño mi esposa, yo como poco, pero hay que mecerlo, hay que errar a la vez. Cuando yo como 2-3 pedazos de pan con bebida, es muy raro, mi hermano. Pero mi esposa está súper contenta. Amén. Amén. Así que le damos la honra y le damos la gloria. Amén. Recuerden, mi hermano, que cuando ustedes traen una primicia, es como traer el primer fruto de lo que Dios les da. Ahora, no lo están trayendo a un hombre, ustedes primeramente lo traen a Dios. Y cuando ustedes lo traen a Dios, Dios se los va a bendecir. Pero aquí en la tierra Dios tiene un hombre para que se los coma. Amén. Bueno, y esa palabra me toca a mí. Amén. Amén. Pero primero ustedes, le damos ya esta primicia al hermano Flores. Ustedes están fallando. La primicia y los diezmos los traemos al alfolí, al Señor Jesucristo. Y a veces se presenta idolatría en nuestra manera de ser y estamos siempre mirando al hombre. Ustedes no deben mirar al hombre, deben mirar a Dios. Porque Dios es el que nos da todo. Yo estoy mirando a Dios, mi hermano. Amén. Entonces estamos contentos, estamos gozosos. Y aquí viene la mala noticia ahora. Las malas noticias quizás no nos gustan, pero es mi deber decirla. El último casamiento que tuvimos fue un casamiento muy rápido, hermano, porque se estaban cambiando las fechas. Incluso aquí está mi hermano Luis, está nuestra hermana, su esposa, que yo le dije a David en la casa, me cambia la fecha y no te caso. Me cambió 2-3 veces la fecha y eso trae nerviosismo, trae una N cantidad de cosas que suceden cuando cambiamos la fecha, mi hermano. Y fue todo tan rápido. Y el hecho, conversé ayer con mi hermana Teresa, y no me dio un informe bueno, sobre todo de los jóvenes, por la irresponsabilidad del horario.
Nosotros decimos un horario y a veces lo corremos el horario. Entonces mi hermana Tere le había dicho a los jóvenes que el caballero tenía tiempo para atenderlos de 12 a 2. Y los jóvenes empezaron a llegar 20 para la 1. Entonces, papá y mamá deben enseñar a los jóvenes a respetar horarios. Como yo le digo a mi hermano que se van a casar, si usted me dice un horario, yo le doy una fracción de minuto para que lleguen, pero no me tengan 40 minutos esperándole. Porque estar 40 minutos esperando a la novia, mi hermano, o estoy demasiado viejo, pero yo considero que si lo conversamos antes, lo hablamos, puede haber una diferencia, 10 minutos, 15 minutos, pero no 40 minutos. Entonces, el chileno, o la mayoría a veces de los hermanos, se mal acostumbra, no están acostumbrados a un horario. Y piense usted si una escuela no tuviera horario, si un trabajo no tuviera horario, si una iglesia no tuviera horario. Hay iglesia, hermana, que cuando llega el tiempo de vacaciones cierran la iglesia. Bueno, eso es el mundo. Pero la iglesia es soberana y libre. Y una iglesia debemos estar trabajando, haya un hermano o hayan 100, seguir igual. Amén. Porque no sabemos que ese día puede venir un vecino enfermo. Y sabemos que tenemos un horario. ¿Se imagina que cerráramos la iglesia y anduviéramos con estos trajines? Ojalá Dios nos ayude. Ahora el domingo yo me fui, mi hermano, porque no iba a ir al casamiento. Y estaba con un dolor de cabeza ahí en mi escritorio. Mi hermano, que pase, me sacaban para afuera. Y hermano Juan Carlos me pidió que fuera. Y traté de ir, y cuando ya me agarró, escuchaba todas las voces de ustedes, la escuchaba aquí, clarita. Dije, me voy. Amén. Así que, y después me dice la hermana, pero dio vergüenza, se fueron todos. Ahora, si yo me fui, es porque yo no soportaba el ruido, las voces, y me podía desmayar, la presión me sube. Entonces preferirme encerrarme y estar tranquilito. Entonces ojalá Dios nos ayude, porque este casamiento fue malísimo. Amén. Y ojalá Dios nos ayude a todos. Amén. Amén. Hasta yo me olvidé tomar el juramento al novio, hermano. Hasta yo estaba mal. Una parte del ceremonial no se la tomé. El juramento de ambos, solamente tomó el del anillo. Piense usted, mi hermano. Llegó el hermano Juan Carlos a la oficina y me dijo, pastor, se me olvidó hacer el juramento. Ojalá Dios nos ayude a todos. Dios nos dé gracia, porque fue este asunto rápido, muy monótono. Y después la hermana Tere y el hermano Fierro me dijo que habían quedado con el hermano Luis y otra persona más, haciendo aseo y moviendo todo, y trapeando, dejando los baños limpios, y lo demás
brillaron por su ausencia. Y yo acostadito. Dios le bendiga. ¿Está contento? Quizás no nos gustan las malas noticias, pero tenemos que darlas. Amén, porque nosotros no somos hipócritas. ¿Cuántos dicen amén? Yo nunca he dicho que soy bueno. Estamos tratando de ser bueno. Amén. Porque dice hermano Branham, aquella persona que dice que es buena, para Dios es malo. Pero aquel que es malo para Dios es bueno. Amén. Entonces aquí en la tierra tenemos muchas fallas, mucha deficiencia, y Dios tiene que sacarla de nosotros. Amén. Y los horarios son esenciales para la puntualidad, hermano. Y a veces nosotros presentamos una excusa y otra. ¿Ah? ¿Me entiende? Por ejemplo, mi hermano Iván, lo voy a poner con ejemplo, no sé, no me veo. Después me pega así. Le dije yo, hermano Iván, estoy tan mal de la cabeza, ¿por qué no me pasa el mensaje a YouTube? Y en la ceremonia de David le, la pasa con las fotos y le pone música. Bueno, llegó el día jueves y Iván, nada. Y le pregunto, no, me dice que estoy ayudándole a Ale y a... no me acuerdo quién más. Están las pruebas, los computadores. Yo le dije, yo no tengo nada que ver con eso. Primero es Dios. Cuando nosotros dedicamos algo primero a Dios, lo demás viene por añadidura. Y aún lo demás, cuando trabajamos primero para Dios, lo demás se nos puede hacer más fácil. Por eso que algunos hermanos me estaban poniendo ahí el mensaje y otros de afuera decían, nada, hermano, ya lo vamos a pasar. Recién ayer lo pasé, mi hermano. Eso es lo que yo digo. Primero, Dios. Yo llego a mi casa, mi esposa prepara la comida y yo estoy yendo al computador a preparar el mensaje. Y, lo estoy, y mi esposa me dice, ¿cómo, Jorge, está escuchando de nuevo el mensaje? Ella no sabe que lo primero es Dios. Y luego hay una cantidad de hermanos en el mundo que lo están esperando. Amén. Hay hermanos esta mañana que quizás están en sus casas, como nuestro hermano Roja, que está recuperándose de su operación y lo está viendo. Quizás está mi hermano Toñito esta mañana. Él tiene que... el problema más grave que él tiene no es tanto su asunto, ¿cómo se llama? Su páncreas, sino que ha sido su hemorroide. Ha tenido mucho problema. Ahora aquí está mi hermano Julio, que lo operaron y tienen que colocarle dos bypass más, ¿no es cierto? Entonces hay hermanos que están en la casa y están escuchando. Me decía la hermana, traté de entrar al mensaje y no pude entrar. Y lo va a poner, sí, hermana, la vamos a colocar, no se preocupe. Entonces así hay hermanos que están esperando, que no pueden entrar a la página, les sale fácil entrar a YouTube. Entonces ojalá Dios me pueda dar a futuro, antes que muera, ayudantes fieles. ¿A cuánto lo creo? Por ejemplo, aquí está mi yerno Cristian Silva y mi hija Jessica, que ellos, yo les paso el libro y ellos comienzan al tiro a revisarlo, a sacar las manchas. Un folleto que se llama La Comisión de Josué,
que estaba muy sucio, muy desordenado. Se demoraron como 4 días en limpiarlo, sacarlo, coordinarlo y sacar la hoja sucia, sacar las manchas, las letras y después dejarlo limpio. Ahora papá está listo ya. Entonces, yo les mando, los quiero para tal día. Y me lo tienen para tal día. Y le estoy mandando 7.50 de cada uno a sacar. 4.50 son los que envío para todos los hermanos ministros y 300 para ustedes. Si mi hija o mi yerno me dijeran, se lo vamos a tener el jueves, me lo tienen el lunes, yo ligerito los dejo. Porque si me dan una fecha, una responsabilidad y no me cumplen, los dejo. Amén. Porque son irresponsables. Entonces nosotros como creyentes diríamos ser más responsables que el mundo. Entonces cuando yo mandaba a sacar folletos ahí a Ecuador, venía un varón, no me respondía, listo, una vez se acabó, me iba a otro, hasta que encontré una señora. Me decía, ¿cómo los quiere? Así, don Jorge. Y todos trabajando, hermano. Me hacían todo el folleto. Y después el doblaje, no lo haga nadie, que déjemelo así nomás. Me respondían antes del tiempo. Y cuando alguien responde antes, usted se siente bien. Pero cuando alguien responde fuera de lugar, fuera de tiempo, hay varias excusas que tenemos que dar. Dios nos ayude. Ay, que me quedo dormido. Ay, ey, que anoche me acosté a las 4. A mí no me importa la hora que se acostó. Amén. Primero Dios. Quiero que me entiendan. Primero Dios. Ay, hermano, que tengo tanta deuda y resulta que no he podido diezmar. Primero Dios. Si no, tú eres un ladrón. Dios no te va a bendecir. Dios no puede prosperar tu trabajo. Dios no puede prosperar tu tiempo si tú no primero se lo das a Dios. Dios le encanta que tú ames a Dios en primer lugar. ¿Cuánto aman a Dios en primer lugar? Dios le encanta que papá y mamá amen a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, ese papá ame a su esposa. Y luego a sus hijos. Dice su siervo en un mensaje, cuando el papá, el matrimonio, aman primero a Dios, ese papá o esa mamá nunca van a estar mirando a otro. Nunca el diablo va a poder meterse, porque ellos aman a Dios en primer lugar. No importa que su marido sea un concubicente, sea un garabatero, sea un borracho, pero si esa mujer ama a Dios, lo va a soportarlo, porque va a estar creyendo que en cualquier momento Dios lo cambia. Cuando un papá ama a Dios en primer lugar, no hay ningún hijo malo para él, porque ella está creyendo que Dios lo va a hacer algo. Y nunca se le va a meter una amargura a papá o a mamá, porque ellos primero aman a Dios. Y el que ama a Dios, nunca un hermano me va a odiar, porque primero ama a Dios. Amén. Por eso que quedamos el viernes. Si estas cosas están en vosotros y abundan
y abunda. Ya vamos a entrar ahí. Entonces, para el paseo del viernes, el lugar nos cuesta 480 mil pesos. Entonces, la iglesia colocó 240 y el hermano Héctor Álvarez colocó los 240 para que ninguno falle. O sea, el lugar está apagado. ¿Está contento? ¿Dicen amén? Entonces no estén llegando a las 9:30 aquí. Amén. Lleguen aquí, como dije, ojalá a las 8:30 podamos irnos. Pero el que no tiene vehículo, venga. Venga, y aquí nosotros veremos cómo lo arreglamos. Amén. A él le damos la gloria y le damos la gloria. Y si alguien no quiere llegar a nadie más, no importa, déjelo. Veremos cómo lo haremos. Amén. Dios proveerá. ¿Cuántos creen que Dios proveerá? Amén. Vamos entonces a abrir la Biblia. Nadie como tú. Creo que vamos a tener que seguir con Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. También la hermana Tere me dijo que uno que le había pedido que le ayudara porque no había gente fue el hermano Jonathan Flores. Entonces, Dios nos ayuda a todos. Segunda de Pedro 2:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. A esta iglesia que alcanzó una fe igual que Pablo, igual que Pedro. Amén. Igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al afecto, y al afecto fraternal amor. Y aquí quedamos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, amén, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Padre, te damos las gracias. Al quedar aquí el viernes, Señor, porque creemos que el viernes fue una inspiración divina, Padre, que bajó a nuestros corazones, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo. Así que te ruego esta mañana, Padre, el hermano o la hermana que estuviera enfermo, sánalo, Padre. Permítele al hermano o la hermana reclamar sus derechos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Por tus llagas fuisteis sanado. Y permite, Señor, esta mañana, cada hermano y cada hermana que ha venido, aún reconociendo nosotros que estamos llenos de fallas, de imperfecciones, pero deseamos, anhelamos ser mejor. Te lo pedimos por tu palabra y por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Esperamos que Dios en su gracia, ya son las 11 de la mañana, y si Dios me permite, quiero terminar a las 12, es lo que yo pienso. Amén. Pero Dios sabe cuál es su necesidad. Yo no la sé. Quizás puedo conocer algunas cosas que están mal en ustedes, pero Dios sabe lo que está en su corazón. Amén. Por ejemplo, vimos el domingo el texto del mensaje de Romanos 1:24, que Dios lo entregó a una mente, depravada, según las concupiscencias que habían en sus corazones. Amén. ¿Cuántos han escuchado de nuevo el mensaje? Está en internet, hermano. Ya ayer lo terminamos de pasar para las páginas, para los que tienen Facebook, tienen YouTube. Entonces, yo me preguntaba en mi corazón algunos días atrás, Señor, ¿por qué no he tenido inspiración para hablar más abiertamente con cuando viene la inspiración de Dios divina? Uno se siente gozoso, se siente contento, porque las palabras que Dios va agregando van fluyendo. Y yo ya he estado leyendo y no había sentido eso, y siempre me estaba cambiando el mensaje, ¿ve? Ya ve, el domingo también yo soy el más sorprendido. Gracias, Padre. Usted dirá, ¿se está haciendo? No, yo no estoy haciéndome. Amén. Yo quiero decirle que si ustedes vienen clamando, pidiendo algo, Dios les va a responder. Gracias, Señor. Amén. Porque la gloria no es del que sirve, la gloria es del que pide. Pero detrás mío está el Maestro y le da lo que usted necesita. Amén. Ustedes saben, yo en mi tiempo, cuando
estaba recién casado, trabajé mucho tiempo de banquetero, porque era un trabajo que me daba a mí a veces para comer 15 días y trabajaba un día. Entonces, a veces atendiendo a los presidentes, a abogados y de toda clase, gente del concilio también, me tocó que atender. Y yo quedé admirado con ver los sacerdotes, verlos bien arreglados y tomando ponche la romana. Ponche la romana es un licor con fuerte y le lleva piña arriba y otras cosas más. Amén. Y verlo a ellos ahí, y no solamente verlos tomar, verlos fumar también. Yo estaba sorprendido, bueno. No me sorprendía ver quizá a don Jorge Alessandri o ver a este señor o Arturo Mat, pero me sorprendía ver estos sacerdotes católicos con su sotana y su cuellito redondito y tomando y fumando. Amén. ¿No es cierto que es sorprendente? Verlos quizás en la iglesia, verlos haciendo misa y después verlos tomando. Oh, usted se siente sorprendido. Y Dios un día me reprendió, porque era el tesorero del hermano Peralta, era el diácono del hermano Peralta y era el copastor del hermano Peralta. Y estáis predicando y estáis sirviendo. Estás predicando en la iglesia y estás sirviendo a Ponche la Romana. Estás predicando y estás en medio de salas de conferencia que hacían ellos, de su, y pasaba a estos puros, todo esto. Entonces que yo... ya me queda una sola cosa, porque cuando Dios habla usted se siente arrepentido. Amén. Y no hay manera, usted no puede ya seguir adelante. Seguir adelante es ser balamita. Es como un tiempo atrás, un par de años atrás, fuimos a jugar a Pudahuel con el hermano Mar y no tenía buzo y jugué con pantalón corto, hermano. ¿Ah? Y me sentía mal, hermano. Me fui para la casa, me sentía mal. Me fui a la oficina, me sentía mal. Como que algo no cuadraba conmigo. Traté de la... no pude. Y empecé a ver los folletos. Y me sale, y se clava, ese. Dios me habla, léete el Edén de Satanás. Y lo empiezo a leerlo, pa, 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 pa. Y cuando el profeta dice que todo aquel que usa pantalón corto es un afeminado, ahí estaba la respuesta. Entonces, un hermano, estos días que vino para acá de la Isla de Pascua, me dijo que él predicó en la iglesia y en la radio el Edén de Satanás. Y luego me dice que va a jugar fútbol en la tarde con pantalones cortos. Entonces le dije yo, el Edén de Satanás, vívelo. ¿Y por qué? Bueno, yo digo que tienes que vivirlo. Ándate a la isla y léelo de nuevo. No es predicarlo, no es enseñarlo. Hay que vivirlo.
Amén. Y cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, porque Dios es un Dios grande, Dios es un Dios real. Dios no nos ha dado un mensaje para predicarlo, no nos ha dado un mensaje para leerlo, nos ha dado un mensaje más allá de eso, que tiene que haber vida de lo que estamos hablando. ¿Qué vida podría haber en mí en esta tarde? Y creo que me entiendan. Si ya voy a enterar 47 años de casado, y si yo en estos 47 años de casado hubiera adulterado una o dos veces, ¿qué vida tendría para estar parado aquí? No hay moral. Amén. Es mejor que me siente y deje que Dios haga la obra. Dios no me quita mi salvación, pero se requiere que si Dios lo tiene para un lugar, Dios lo va a cuidarlo. Entonces no hay si, ¿qué moral habría en mí, mi hermano? A ver, entiéndame bien lo que acabo de decirle, y que estos días se lo hablaba en un ministro. ¿Qué moral hay en un ministro que predique sobre los diezmos y él no diezma? A ver si me entiende. ¿Cómo va a predicar algo que él no está viviendo? Amén. Es lo mismo, ¿cómo va a predicar adulterio si él no lo está viviendo? Tiene que haber una vida detrás. Porque si yo estuviera en adulterio y le estoy predicando esta palabra, eso es lo que estoy sembrando en ustedes. Estoy sembrando una mezcla. Amén. Si yo estoy fumando, es porque mi vida no ha cambiado. Pero le hablo a otro, pero le hablo con vida mezclada. No está siendo puro. A ver si me entienden. ¿Cuánto lo creen? ¿Cómo yo voy a predicarle de hurtar si yo vivo hurtando? Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurta, dijo Pablo. Tú que predicas contra la ley y eres infractor de la ley. Ve, y estos días atrás me llegó un partecito a mí por 155 en velocidad, y la velocidad 120. ¿Cómo yo voy a predicarle a ustedes con vida esta tarde que no corra más de 120 si a mí se me va el pie para abajo? No hay vida. Amén. Amén. Eso creo que me entiendo. Y he tratado de salir ahora y así, ¡ay, oh, qué aburrido, hermano! 110 más. Pero Señor, tengo que morir. Amén. Porque tiene que haber vida. ¿Cómo va a haber vida en mí, mi hermano, si yo hablo mal del hermano o del otro o del otro? Por eso es que la Biblia no está hablando. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, porque si estas cosas están en vosotros, si Dios ha colocado fe en tu corazón y ya tu corazón ha sido sellado, ya este corazón ya selló la puerta, ya Dios está dentro y el diablo está afuera. Pero mientras esté la puerta de la duda y de la fe, el diablo puede entrar y salir, porque ese corazón no está sellado.
Por eso que hay gente de este mensaje, de nosotros mismos, que habla mal de otros. Y le sacan el jugo. Es porque sus corazones no están siendo sellados. Pero si estas cosas están en vosotros, si estas cosas Dios las piensa añadirlas, a colocarlas en el corazón. Y dice, y abundan. Amén. ¿Cuántos tenemos la seguridad esta mañana que hemos sido sellados? ¿Cuántos tienen la inseguridad que no han sido sellados? Dios mismo se los muestra a ustedes. Cuando se enojan y le sacan sapo y culebro. Cuando ustedes se enojan con alguien y quieren pegarle, eso demuestra que su corazón no ha sido sellado. Cuando ustedes no pasan a un hermano, porque saben que el hermano o la hermana habló mal de ustedes y ustedes no lo pasan y lo saludan, significa que su corazón no ha sido sellado. Dios no puede contradecirse, porque del momento que Él baja al corazón, el primer fruto que va a producir el corazón es amor. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Amor. ¿Y por qué a veces este corazón y este cuerpo no pasan al hermano? Es porque no ha sido sellado. ¿Por qué este corazón y este cuerpo se hibridan? Se les pega cualquier cosa del mundo. Se les pega la música, bailan. Un híbrido, mi hermano, está expuesto, mi hermano, a que todas las cosas del mundo se le peguen las pestes. Ese es un híbrido. Amén. Oh, Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Un híbrido siempre habla mal de papá y de mamá, porque no sabe quién es papá y quién es mamá. Un híbrido es una mezcla. Aún nuestros cuerpos están hibridados, porque una es carne y la otra es vida. Y dice que hay enemistad. Si usted me lee Romanos 8, un hermano que lo lea, por favor. Quizás no me crea lo que estamos hablando. Vamos a Romanos 8. Queremos ver si estas cosas abundan en vosotros. Si abunda la fe. Si abunda la virtud. Romanos 8 dice, del 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuánto dicen amén? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, mire lo que dice el verso que sigue. Por cuanto los designios de la carne, ¿cómo dice su Biblia, hermano? Enemistad. O sea, mi carne, tu carne, es enemiga de Dios.
Y por eso que esta carne es híbrida. Se le pega a los bailes. Se le pega a la moda. Se le pega a los... Ay, perdón. Amén. Amén. Se le pega a los teñidos. Porque es híbrido. ¿Cuántas viejas aquí quizás todavía te tiñen el pelo? Porque tienen vergüenza de que Dios les coloque cana. Es una vieja pretenciosa. ¿Cuántas jóvenes aquí quizás son de pelo negro y se lo tiñen azul? Perdón. No azul. Rubio. Dice, eso es vanidad de vanidades. Eso es carne. Porque la carne es enemiga de Dios. ¿Cuántas mujeres, mi hermano, viven en el espejo mirándose y haciéndose firulete aquí? Igual que las egipcias. Mirando con cabra. Y se hace un asunto. Igual que una cobra. Quizás cuántas viejas todavía tienen problemas con los cañones. Y uno mira bien la foto y sale al tiro que está filu. Se está arreglando. Hay hombres que se están tiñendo el pelo hoy día. Vanidad de vanidades. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Con razón. Los creyentes, yo le decía a un hermano ahí afuera, un descarriado, el viernes, me decía, cada vez que vengo acá me daban más. ¿Y usted cree que nosotros no estamos luchando contra lo mismo? Mire, la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el pecador? ¿A dónde va a aparecer el infiel? Sí, dígame usted que usted y yo no estamos con dificultad. Dígame que lo estamos perdiendo la buena batalla. Amén. Cada hermano, cada hermana aquí está perdiendo la buena batalla. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. La ley de Dios es que tu hermana y tu hermano no uses pantalón corto y tu hermana no use pantalones. No se sujetan a la ley. Porque la Biblia dice que toda alma que peca. Amén. Nos está sujetando a la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que la mujer no usará hábito de hombre. Sería ridículo esta tarde o esta mañana ver a un hermano de aquí vestido de travesti o vestido de mujer. Es ridículo ver a una mujer de aquí de la iglesia vestida de hombre. Porque no se pueden sujetar por causa que la carne constantemente
está peleando contra la palabra. No el mundo que está peleando. Por eso que dije estos días atrás, dice, ¿quiénes se sorprenderán en el día del juicio? No es la gente del mundo, no es la gente que fuma, no es la gente que adultera, no es la gente que falla, son los creyentes. Que en sus vidas tienen que darse cuenta que hay una pelea. Y el hermano Branham le preguntó a ese indio, ahora que tú recibiste el Espíritu, ¿qué es lo que sientes? Él dijo, yo veo como dos perros. Perdona la expresión, ve uno blanco y uno negro. ¿Qué le dijo el profeta? A quien alimenten más, ese va a ganar la batalla. Amén. Amén. Pero por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Este corazón, hermano, por favor. Este corazón no puede sujetarse a la ley de Dios. Aunque esté sentado aquí en esta banca, puede luchar, puede contender, pero a la larga va a caer igual. Porque este corazón no está sellado. Este corazón necesita tener un dueño. Tú y yo tenemos que tener conciencia y de saber que nunca, nunca, nunca pudimos vencer. Nunca pudimos ganar ni una batalla. El que la puede ganarla es el Espíritu Santo. Por eso que nos rendimos, Señor, aquí estamos rendidos. Lléname, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Porque la única seguridad que este cuerpo no caiga en paganismo. Amén. Miramos la palabra, leímos la palabra, escuchamos la palabra y nos damos cuenta que en nuestro cuerpo está la batalla. La más grande batalla jamás peleada no está allá afuera, está aquí nosotros. Por eso es que su siervo dice, no es que este hombre lleno del Espíritu Santo haya ido fallado, porque ya está sellado, no puede, porque ya Dios toma el control. Lo que pasa, dice, que este no fue sellado y él va a encontrarse con el diablo. Eso es lo que pasa. No es el diablo buscándolo, es él que tiene que alimentar el diablo que está dentro. Porque viene aquí y escucha la palabra. La palabra lo retiene. Pero llega un momento que tiene que alimentar al chanchito. Es por eso que el profeta colocó ejemplos tan sencillos. Él dijo, vista un chanchito, lávelo, límpelo, póngale corbata, póngale todo, llévelo a la iglesia. Y va a decir amén, va a decir gloria a Dios. Pero sáquelo para afuera. El primer charquito de agua que vea se va a embarrar. Por eso me decía estos días atrás un hermano, una hermana de aquí en la iglesia, mostrando sus pechugas. Ah, porque fiesta, pues, hermano. Amén. Una hermana de aquí, por mano, de aquí de la iglesia, mostrando sus pechugas, por mano. Ah, no, estamos en los tiempos modernos. Oh. ¿Ah?
que dice Romanos 8:7.